Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videito y bienvenidos por fin a un nuevo CC Facts. Vamos a ir a por la colección Otoño-Invierno 2020. Hace un tiempecillo que no subo CC Facts, pero es que ya va tocando, ya va tocando. Antes de comenzar, como sé que hoy estamos a 19 de octubre, mañana se proclama el anuncio del tráiler de la nueva expansión. Voy a hacer aquí un huequecito muy chiquitito porque me iba a disponer a grabar esto, este CC Fabs que quería subir antes de todo este jaleo de la nueva expansión que va a comenzar ya. Pues es que me pongo a grabar y me empieza a sonar el móvil como si no hubiera un tumor, rollo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me cago en la mar serena. Ha pasado que What a Surprising se acaba de... Bueno, iba a decir filtrar, pero no, no se ha filtrado. Se ha anunciado de manera oficial que mañana viene esto. Snowy Escape Expansion Pack se ha... digamos... es que no sé cómo decirlo. Se ha anunciado la temática del nuevo pack, que va a ser esto, escapada en la nieve. Vamos a tener un mundo asiático, parece ser, y vamos a tener actividades... en la nieve. Esto era una de las cosas que se votaron en la encuestita esa que nos hicieron hace tiempo y que hicieron bastante hincapié. No me quiero liar mucho en esto porque vamos a hablar mañana de todo este tema, pero quiero destacar que este pack se ha hecho en colaboración, o sea, que han ayudado a hacerlo, no en colaboración, sino que han ayudado a hacerlo cuatro Game Changers, que son Deligrassi, James Turner, Lim Sim Simi este y Simlici. ¿Qué pasó? Que hace no mucho se filtró este mapa sin querer, no sé si se hizo aposta o no, pero bueno, este va a ser el mapa, al parecer. Suena interesante, ya veremos mañana, mijos. Mañana veremos más, os espero por aquí, ¿eh? Antes de seguir con los CC Fabs, voy a mandar un par de saluditos a dos mijos VIP, que son maravillosos, Alba Sánchez y Ana Bella. Un besote muy grande para las dos. Gracias por haceros miembro. Ahora directamente vamos a pasar al jueguito. Aquí estamos con dos sims maravillosos. Os tengo que decir que he apartado todo mi anterior CC, ¿vale? Y he dejado solo el que, en el que nos vamos a centrar, que es en este CC Fabs. ¿Por qué? Porque el tema de peinados y demás, luego me hago mucha bola. Y así ya tenemos solamente los que son nuevos bien separaditos, ¿vale? Así yo me aclaro y os enseño muy bien las cosas nuevas, ¿vale? Incluso las skins, todo lo nuevo. Creo que lo voy a hacer así a partir de ahora para que no se me escape nada, porque ya al tener tanto, pues a uno ya no puede ser. Bueno, esta hermosísima sim la he cogido de la galería de los que me etiquetáis vosotros. Lo que voy a hacer es ponerle un bikinini, porque quiero que veáis algunas skins que me he descargado nuevecitas. Hay un montón de ropa y un montón de peinados nuevos. Colección, insisto, otoño-invierno. ¿Qué ganas tenía de volver a hacer un nuevo CC Fabs? Me lo llevé pidiendo mucho. Sabéis que estos vídeos me cuestan especialmente porque tiene muchísimo más trabajo que cualquier otro. Así que, y muchísimas horas. Es por eso. Soy vago, lo siento. Es que no me da la vida, amigos. No me da la vida. Y encima me pongo a grabar. Llevo aquí currando, descargando cosas que, por cierto, tenéis los links preparados abajo. Y me llega el anuncio de la nueva expansión. Mira, yo no puedo más. Vale, vamos a empezar por lo que viene siendo los tatus. Porque aquí tenemos algo especial. Por cierto, tenéis que ir a visitar el Patreon de Praline Sims. Es magia. Ese Patreon me encanta, de verdad. No me he descargado todo, pues yo no sé ni cómo, pero bueno, es una maravilla. Estos son una especie de blush o de highlighter o, en fin, de un montón de tonos y colores para todo tipo de pieles. Me encanta porque creo que esto era súper guay y necesario y que podemos combinar sin que afecte a otro tipo de CC o otro tipo de maquillaje, porque está en la sección de tatuajes, ¿vale? Esto... es glitter, es un maquillaje que viene en esta sección, pues creo que también viene en la normal, pero viene en esta sección para que tú se lo puedas poner encima a tu sim de cualquier otro maquillaje. Esto es glitter, como veis, de varios colores. Esto es maquillaje nuevo, ¿vale? Esto es de Praline Sims, ¿vale? Que viene en varias formas, en varios corazones, en fin. La colección se llama E-Girl y E-Boy, ¿vale? Por eso tiene esta temática. O sea, me encanta, mira el glitter este, qué maravilla.
¡Ah, qué fantasía! Por cierto, este haul viene perfecto para la nueva expansión, porque hay muchas cositas de abrigo y preparados para ir Georgius y para ir elegantes, por detrás y por delante, a la nieve, al nuevo mundo, que todavía no sabemos ni cómo se llama. Yo estoy pensando y intentando maquinar la nueva serie y todo. La verdad, me emociona, ¿eh? Esto es una especie de decorados, iba a decir. No son piercings. Dice que es un accesorio de eyebrow, es un accesorio de la ceja, madre mía. Si quieres ir fashion por la vida, pues te pones este punto. Luego, esto de aquí, se da así la vuelta a la sim todo el rato, es un coñazo, pero bueno, porque está en el modo este de, ¿ves? Confeti, ¡hala, cómo mola, por favor! ¡Me encanta! ¡Qué chulada! Me encanta esto para decorar todo tipo de cosas. Esto para hacer una boda temática boho, a lo mejor. Hombre, esto así rojo tenebroso, no, pero ahora que estamos en Halloween, pues yo qué sé. Por cierto, tenía planeado... Me encanta porque los CCFAs os cuento un poco mi vida mientras enseño contenido nuevo. Ya sabéis cómo va la vaina. Tenía planeado decorar hoy o mañana todo lo que es el fondo mío en plan halloweenesco. Pero es que no me deja, no me deja este juego, este mundo, no me deja... ya lo haré, no os preocupéis. Bueno, esta es una nueva skin Honeydew, se llama skin overlay. Eso no es, la skin propia. Puto mal rollo. Susto. Vale, a ver, es que del blanco nuclear hasta el negro más negro. ¿Me puedes explicar? Esto es una skin hiper mega realista de Praline Sims. No era como tan alfa. Mira, este vale. Este, los overlays me gusta. Lo que es la skin ya no tanta. Los overlays es como la propia skin, pero con capas de opacidad más baja, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, bueno, si elegimos el correcto para esta sim, pues puede quedar muy bien. Lo que no me gusta es que... ¿Veis? Estas zonas de aquí tan detalladas. Vale, vamos a seguir porque aquí tenemos otra parte de la colección esta de Praline Sims. Pone que son bandbaits de Scar, es decir, tiritas para cicatrices. Y me encanta, o sea, ¿what? ¿Qué tiene ahí? ¿Sangre? ¿Tiene como sangre? Ay, Dios. Esto viene muy bien ahora para temática halloweenesca. Estamos en octubre, es lo que toca, es lo que toca. Vale, vamos a continuar. Ojos. En los ojos me he descargado unos, pero no están aquí porque creo que van a estar aquí abajo. Effective Wonder, no me equivoco. Sé que soy más sabio. A ver, ¿qué sucede? Los que me he descargado son estos. Estos. Ay, Dios. ¿Qué sucede? ¿Tiene cataratas? Pues no me han gustado, están como muy borrosos. Me gustan más estos que vienen con la... con el pack de Praline Sims, ¿vale? Y estos son lo más... Estos me gustan más, creo que son mis favos. Son más realistas. Son modo realistas. A veces me gusta usar los que son un poquito más realistas, ¿eh? Sí. Bueno, los ojos verdes, sabéis que... Y los azules son mi debilidad. Si nos vamos a la sección de cejoncios, también tenemos nuevas cosas de Praline. Os digo que me he vuelto un poquitito loco con las cosas de Praline Sims. Creo que tiene el Patreon relativamente hace poco, porque yo no había dado con ello o lo ha actualizado. Tiene prácticamente todo, por no deciros todo, gratis. Y aunque esté en su Patreon, tiene acceso gratuito. Eso siempre está muy bien y es de agradecer. Así que echarle un ojito porque quizá merezca la pena ahí indagar y descargarse absolutamente todo. Bueno, yo le voy a poner una esta de las cejas partidas, sabéis que me encanta. Vale, vamos a pasar a los peinaditos. Aquí creo que hay bastante cosita, tanto alfa como no alfa, ¿vale? O sea que vamos a empezar viendo cositas. El primero por aquí, bueno, que me encantan. Estos que tienen detallitos así como los pelánganos a medio peinar, desordenados, a la meca, güey, como yo digo, me chiflan estos peinados. Me gustan mucho y los suelo usar con bastante frecuencia. Creo que son luego finalmente los que me decido a poner a protagonistas o a Sims o a lo que sea. De hecho, mi mente ya está un poco maquinando... Está maquinando el nuevo personaje o nuevos personajes de la serie. Creo que van a ser... Ay, no sé, no los cuento todavía, no lo cuento. Bueno, aquí tenemos otro peinadito. Este me encanta. Wow,
¡Wow! Creo que viene con un accesorio. Ya que estamos. Pues mira, vamos a aprovechar y vamos a poner esto de aquí. ¿Dónde está? Ah, este. Iba a decir, creo que viene con una diadema. Y efectivamente, viene con una diadema. Mira qué mona. Este peinado es como muy de estudiosa, ¿no? Como muy de adolescente o de niña buena o muy fresa. ¡Uy! Carva, te dejo carva, hija. Este me ha chiflado mucho, mucho. Porque fijaos el detalle de los brillos. Bueno, la calidad es excepcional. Me super chifla. Y no solo eso, sino porque viene con esto. Que son. Voy a poner aquí esto. Son como. Las mechas californianas de toda la vida, ¿vale? Me chifla. Mira qué maravilla. Me encanta este peinado. Es maravilloso también. Vale, más cosis de Fresis. Este otro peinadito. También súper, súper chulo. Tienen colores especiales, ¿no? Parece ser. Esto viene con unos clips. Que no sé si son estos o son estos. Yo creo que son estos, los de este peinado. Sí. ¿Cómo llamáis esto? ¿Horquilla? No son horquillas, ¿no? Son como clips de pelo de toda la vida, ¿no? Queda muy bonito, ¿eh? Este peinado me encanta también. Muy guay. Si seguimos la temática, tenemos este otro que es bien bonito. Este ya te viene con una diadema default, digamos. Pero la puedes cambiar de color aquí, ¿vale? Creo que va a ser mucho más fácil hacer esto que estoy haciendo ahora, lo de quitar todo el CC que tenía y dejar solamente el nuevo. Voy más directo al grano, me parece, mijo, no sé. Qué bonito este. Me encanta. Este peinado es muy bonito. Mirad los mechones. Me encanta. Vamos a ponérselo también en otros colores, ¿no? En rubito o en lo que sea. Muy, muy guay. Este otro me ha chiflado. O sea, me parece súper bonito. Es pelo rizado. Mucho pelo rizado. Y la parte de aquí es brutal, preciosa. Este también me ha encantado. Tiene como dos gomitas. Mira la textura de las gomitas. ¿Las veis, no? Ahí, estaba seleccionando el pelo. Ahí se ve el color. Me encanta. Es brutal, qué bonito que es. Me gusta mucho. Creo que este. Ah, cállate. Este viene, viene, yes. Oye, hacerse esto en el pelo es de ser un atrevido de la vida. O sea, no todo el mundo se atreve a hacer eso, a hacerse eso en el pelo, ¿eh? Ojo. Este otro también es muy bonito. A mí me encanta. Ya os digo, estos que vienen así como. Yo lo llamo a la Mecagüen. Y este es brutal. O sea, what, what, what. Mirad qué preciosidad de cabello. Me encanta, ¿eh? Es de mis super favos. Muy bonito. Este ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué diferencia? A ver. Sí que hay diferencia. Este tiene como más volumen y este como menos. Sí. Interesante. Este también es súper chulo. Mirad ahí con los mechones. Qué bonito. Iba a decir, este y este son iguales, pero no, no, no. Este no. Este también es del mismo creador, como veis, estos de aquí. Y tienen todos esta como esta formita, ¿no? Como. Está como más currado. No sé. Siendo Maxis Match, ¿eh? Ojo, ahora os voy a enseñar unos alfa que Wings se ha lucido. O sea, y Anto también. O sea, es que brutal. Bueno, estos también son nuevos. Me encanta. Este me chifla. O sea, es precioso. Creo que se lo voy a dejar a un personaje interesante. Me encanta. Mira cómo se mueve. ¿Os fijáis cómo se mueve el mechón? Eso es interesante. Se mueve por la propia física de la cabeza. Y parece que se mueve el pelo también. Pero bueno, es por la física de las cabezas. De la cabeza de la sim. Viene con esas dos. Horquillitas o estos clips. Este es brutalísimo. Mirad los baby hairs. La calidad que tiene este pelo. Mirad la trenza. ¿Hola? ¿Hola? Electronic Arts, aprendan de cómo se hace este tipo de cabello. O sea, brutal. Me encanta. La textura es muy guay. Vale, este otro me lo he descargado para una colaboración que se está gestando. Bueno, este y otro por ahí, y este que se parece un montón. Es para una colaboración de Halloween que se está gestando por ahí. Pronto, pronto sabréis más. Creo que va a comenzar dentro de poco. Pero yo no publico hasta el día de Halloween, así que ya lo veréis. Os voy adelantando ahí cosillas. Este está genial. Este rizadito, sabéis que me gustan mucho los cabellos rizados. Mirad cómo es.
Este lisito. Tengo muchos parecidos así, pero bueno, son chulos. Este es brutal, me encanta. Es muy de señora, pero me encanta. Muy de los 80 también, ¿no? No sé, a mí me gusta. Este, genial, muy... es como muy asiático. O a mí me recuerda a eso. Igual no tiene nada que ver, pero a mí me recuerda. Por el tipo de peinado, el moño alto... Me encanta. Creo que... Ah, sí, iba a decir... No, no sé si cambia de color, pero sí. La piezo pinza esa, que no sé qué será, pero ahí está. Vale, estos son del mismo creador. Fijaos que es muy fácil identificar a los creadores en el juego. Porque siempre suelen poner o su propio estilo de miniatura, o su logo, o sus cositas. Vale, este es otro peinadito, liso, mechones, bastante largo, a pico, una trencita de estudianta. Doble trencita. Este también es de señora. Este es de señora. Esto es recién salidita de la pelu, ¿eh? Me encanta el peinado este. Este también me gusta. Un rizadito. No puede faltar un buen rizadito. Me recuerdan a Vidis Leña estos, no sé por qué. Este, coleta alta, a lo Ariana, ¿vale? Con sus dos mechones. Y este... Igual, creo que la coleta es prácticamente la misma. Está más alta todavía, ¿eh? Vale, aquí vamos a empezar con alguna serie de peinados, accesorios y ropa que vamos a ir viendo a lo largo de este CC Fabs. Es una colaboración de Enrique, creador hispanohablante, con Sentate o Sentate, que hace unas cosas, los dos, ¿eh? Maravillosa esta colección. Me ha encantado, tenía muchas ganas de probar. Peinado de Enrique, indiscutiblemente suyo, fijaos, tiene un estilo muy propio. Este otro también es suyo, ha ido mejorando muchísimo, con el tiempo. Me encanta esta coletita. Esta otra muy elegante, muy elegante. Es idóneo para esta colección, vais a ver la de cosas que trae, es maravillosa. Y otro muy bonito. Este otro es de Nightcrawler. Aquí vamos a empezar a enseñaros algunos alfa. Hay los alfa que más me han gustado en este CC Fabs. Es de chicos, o sea, es que son lindísimos, preciosos. Este me ha gustado mucho, me recuerda a un peinado de elfo. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí me recuerda. Esta coleta es... Bueno, coleta no, es una trenza preciosa. Muy a lo Pocahontas. Este cabello es de Winx. Es de Winx. Se parece mucho a uno de Anto. Me gusta más el de Anto, no te voy a mentir. Pero es genial. El otro que quiero enseñar de Winx es este. Puede ser un peinado más de diva. O sea, este peinado es diva. ¡Diva! Yo le veo, digo, diva. Total. O sea, mira esto. Yo la veo una pasarela a este peinado. Muy. Tiene muchos polígonos, muchos pelos, muchas movidas. Y a mí eso, finalmente, para que me guste un alfa, tiene que ser así. Mi opinión. Vale, este otro también es de señora. No sé por qué se han puesto muy de acuerdo en hacer peinados así, estilo de señora. Pero me encanta. O sea, tu madre cuando va a la peluquería sale con estos rulos aquí abajo hechos. No me digas que no, porque es así. Otro rizadito. Este es precioso. Me encanta. Este es muy bonito. Este también me ha encantado. Es de Savvy Sweet. Inconfundible esta creadora o creador, no lo sé, pero me encanta. Cada cosa que hace es maravillosa. Mirad esto, es brutal, me encanta. Este también es suyo y este también es suyo. De estos dos, el que más me gusta es este. Es maravitupendo. Va con un clip que es este, los de aquí. No me digáis que no es precioso, a mí me encanta. Ay, se me ha olvidado enseñaros esto, que lo podemos ver aquí en este peinadito también. Es de la misma colaboración de Enrique y Sentate, o Sentate. Le voy a poner un peinado de estos de Enrique. Este, por ejemplo. Esta gorrita que acabo de poner a la sim es de esa colección también. Es una colección muy bonita, muy parisiña, muy elegante, Georgius total. Vale, le dejaré este peinado porque necesito que tenga las orejas y el cuello libre para enseñaros las joyas y las cositas nuevas. Bien, dentro de la colección de Sentate, ¿vale? Bueno, esto de aquí son unas mechas. Esto de aquí es unas mechas para uno de los peinados de señora. Dentro de la colección de Sentate, otra distinta, porque hay varias colecciones que me he descargado de este creador que me he puesto a indagar. Y han sacado cosas impresionantes. Hay dos colecciones importantes, aparte de la colabo con Enrique. Una que se llama 1949.
es enfocada muy en los años 50, joyas, vestidos, impresionantemente preciosos, de verdad. También tenemos otra colección que él mismo ha llamado Otoño e Invierno 2020. Esto de aquí, ojo, ¿eh? Ojo a este joyerío. Bueno, brutal, brutal. O sea, esmeraldas, rubíes, zafiros. Bueno, bueno. Cosa buena. Estos otros pendientes, mirad, mirad. O sea, tienen brillo propio. ¿Los veis cómo brillan? ¿Los veis? Es brutal. O sea, es brutal. Tanto, bueno, en un montón de colores, de un montón de joyas, diamantes. En fin, y luego colores también un poco de fantasía que podemos encontrar. Estos otros también son muy bonitos, pero creo que mis favos son estos. Siguiendo con la misma colección Otoño-Invierno, tenemos aquí unos pendientes Illuminati. Fijaos muy bien. O sea, yo me quedo loco. O sea, son Illuminati confirmes total. Todo rollo Illuminati, ¿vale? Estos otros también. Y estos que son brutales. Son una especie de mariposa, bicho, no sé qué coño será eso, pero me deja loco. Vale, estos otros también creo que son de mis favoritos. Es de Enrique. Con la colaboración esta que os estoy hablando. Y son brutales. Creo que son los que más me gustan. Luego tenemos un par de gafitas. Son de praline. De pasta bastante gruesa, tanto en transparente con varios colores, como veis, y los cristales de distintos colores, como de pasta gruesa, ¿vale? Ahí están. Me encantan ese tipo de gafas, no sé por qué, me gustan mucho. Esto es diva, diva total y absoluta, o sea, brutal. Luego, estos otros también son de diva. De estos tengo varias, ¿eh? Porque es que... Diva total. Yo no sé cómo puede ver a todos esos cristales, pero bueno. Vale, ya le he puesto unas buenas pestañuquis. Y ahora pasamos a los collares. Que obviamente estos collares van a juego con los pendientes que os he enseñado al principio, ¿vale? Tú te pones esto en el cuello y te aseguro que el cuello se te desprende. O sea, se te cae la cabeza del peso que lleva, que tiene que llevar eso. Ese pedazo de pedrusco. O sea, me quedo loco. Mirad eso. Esto obviamente es para poner en el atuendo formal, a no ser que tu sim sea ultra mega millonaria, super mega famous y lleve esto y se lo ponga a levantarse, cosa que dudo, pero bueno. Este es más normalito, es un collar de perlas, muy bonito y bastante ponible. Y este otro me encanta, es una cadenaca de oro, plata, sombra y sol. Y luego también me he descargado este choker que me ha parecido una fantasía. También hay una pulsera juego, pero creo que esa no me la he descargado porque... Yo no soy de poner muchas pulseras, sí collares, pero no muchas pulseras a mis sims. Pero bueno, eso luego ya cada uno con sus cosas, ¿no? Es brutal, es de temática de Halloween y me parece precioso. Y la calidad que tiene es brutal. Mirad eso, es precioso, me encanta. Me ha gustado mogollón. Bien, le quito collar porque hay prendas de cuello alto, porque en la temporada lo siento. Vale, vamos a empezar a el maquillaje. Sombras, muchas, varias, variadas. Vemos aquí esta de típica sombra. Casi todas son o bien de praline o la nueva. Esta es brutal. Hay que tener en cuenta que veis que se glitchea un poquito ahí. Eso es, no sé si por las cejas o por la skin. Suele pasar, ¿de acuerdo? O sea, hay que tener muy en cuenta de lo que le pones. Por ejemplo, esta no se nota tanto, pero depende siempre del tono. Bueno, aquí se ha pasado, ¿eh? Aquí te has pasado de sombra, pero vamos, pero digo. Vamos a pasar a la sección de eyeliners y aquí tenemos varios también de la misma colección de praline. Ahí están. El que más me gusta es este. Este es brutal. Muy bonito, o sea, pedazo de eyeliner en condiciones. Blush. Aquí hay varios que los estoy poniendo muy básicamente, pero es que estos. ¿Lo estáis notando? El de los corazones. Ahí. ¿Me puedes explicar cómo se hace esto? No lo puedo entender. Te pones una pegatina. No entiendo. Cuidadito con las skins a la hora de poner esto, ¿vale? Porque si no, se nota demasiado, ¿eh? Labiales, aquí hay varios, por supuesto. Tenemos todos estos de aquí, colección de Praline Sims. Hace un maquillaje con una calidad brutal y excepcional. Me encanta, o sea, fijaos la calidad.
¿Sabéis qué es lo que me gusta en los labiales? Que se vea realismo, no sé por qué. Mirar esos labios. Los estáis viendo, igual que yo. Son maravillosos. Estos otros también, tipo gloss, que no falte, el buen gloss. Depende siempre del color de la piel de tu sim. Hay que escoger muy bien la tonalidad, ¿vale? Eso es algo... Mirad, este queda brutal, queda precioso. Ahí los singurús están haciendo, como bien sabéis, actualizaciones del tema de piel. Y también han dicho que están trabajando en el maquillaje de cara a la gran actualización de diciembre. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Sucede que el maquillaje del juego se ve así. Se ve que no encaja, que parece un pegote, que queda mal. Eso es porque ese maquillaje no está bien hecho para que concuerde bien con ciertos tipos de pieles, ¿vale? Por ejemplo, el que os he puesto antes queda muy bonito. Mirad, este otro también queda muy guay y concuerda bastante bien, ¿veis? A esto es lo que me refiero, ahí queda muy bien. Y estos otros, pues lo bueno es que los creadores piensan en todo y lo hacen bastante concuerdas de las cosas que... Mirad, este es precioso, qué bien queda, ¡guau! Ok, mijos, vamos a dejarle este labialcito por aquí. En pintura facial completa lo que tenemos son básicamente los ojos que os he enseñado al principio. Bien, le voy a dejar así por lo de ahora. Igual el maquillaje luego se lo cambio muy probablemente. Vamos a ver la ropa. Primero quizá cuerpo entero. Comenzamos. Primero me encanta, o sea, es fascinante. En estos meses de creo que el último CC Fabs... Fue en julio, me parece. Julio, sí. Han salido mogollón de cosas. Muchas. He seleccionado un poco basándome en la temporada de otoño-invierno, ¿vale? Esto puede ser de entretiempo perfectamente. Es maravilloso. Voy a quitarle el accesorio ese. Ahí. Siguiendo con la temática de 1949. Esta colección que ha hecho Sentate es... Sencillamente, es brutal. Voy a ponerle unos tacones porque esto se ve mucho mejor y más bonito. Es que es brutal. Esto forman parte de looks completos. Que cuando entréis en la página del creador vais a ver pues un poquito cómo se combina, cómo funciona y demás. Pero bueno. Este me chifla, quizá sea de mis favoritos. Aparte de la pata de gallo, esta típica. Este vestido suele ser así como de canalé, parece ser, ¿no? Y mirad, incluso con el estampado es precioso, pero bueno, a mí me gusta mucho más esto. Elegante, pura, o sea, elegantez absoluta. Este otro también es muy bonito, muy de los años 50, como veis. Liso y con ciertos estampados, un poco feos los estampados, pero este amarillo, brutal. O sea, tú pones a esta sim esto en un vestido formal o de fiesta, porque... Posiblemente, también encaje muy bien en temática festiva y es maravilloso, o sea, maravilloso. Este también es precioso. Este es absolutamente genial. Es muy de los años 50, como veis. Este tiene transparencias, sí que lo lleva. Otro vestido súper, súper, súper elegante. Este con unas buenas joyas o sin joyas en el cuello, simplemente así de sencillito, queda muy bien, ¿vale? Luego también tiene tintes modernos con estos colores tan atrevidos, pero me encanta. Este también es súper bonito, fijaos. O sea, sencillamente. O sea, así, tal cual, preciosa. Este otro es brutal, o sea, es brutal. Tiene como semitransparencias, como veis. Y así en dobles colores. Este blanco y negro, muy bonito. No me digáis que no. Hacía falta así como... temática de fiesta, vestidacos impresionantes de diseño como estos. A mí me parecen brutales, mirar. Alta costura, esto entramos ya en una alta costura. Esto no es cualquier cosa, esto es alta costura. Vale, estos de aquí forman parte de la colaboración. Estos tres siguientes, cuatro, no, estos tres siguientes forman parte de la colaboración con Enrique. Esa colaboración otoñal. Me encanta. Mirar el payaso triste, el payaso trágico. La camiseta. Esto sí queda muy bien por debajo con quizá. Se me ocurre con unos leggings o tipo así. Y unas botas altas. Y tienes un lucaso espectacular. Esto de aquí que veis es un cinturón, ¿vale? El siguiente es este, que me parece también espectacular.
Ese corsé, no sé cómo llamarlo. Oh my god. De papel de periódico. Esta es la Elvira Lápida de los Sims 1, ¿eh? Ojo, jitojete, cuidadito. ¿Esto es un corsé o qué? ¿Es un cinturón? No sé. No es corsé, creo. Y este otro jersey ancho, súper ajustado de la cintura, pero de unas mangas anchas. Y así con cuellito altito. Brutal, o sea, brutal. Me parece espectacular. Esta colaboración es maravillosa. Luego este y este forman parte también de Sentate, que es que me he descargado muchas cosas de él porque me han parecido espectaculares. Mirad esto. Un poco andaluz también, ¿no? Este también es muy bonito. Con sus bolsillos, elegante. Es brutal, o sea, la calidad, muy bonita. Es una cosa que me ha dejado patidifuso. Es espectacular este, quizá también un poco andaluz, por ese rojo, pero atrevido, moderno, en degradado. Mirad eso. Es precioso, ¿eh? Este es súper, súper urbano. Temática divertida, temática lisa también, como veis, pero es que este es mi favorito, sin duda alguna. Este otro vestido me ha parecido un regalo de los dioses, muy élfico también, no sé por qué, pero me recuerda. Tiene capa, o sea, este sí es formal, ¿eh? Esto es un atuendo formal, formal, para algo de gala, gala. Este abrigazo me recuerda a los Sims 2, todo glamour. ¿Alguien se acuerda de ese maravilloso pack? Atención, advertencia, no es piel original, es sintética. Por favor, llamamiento a los mijos con dineros que se compran pieles. La respuesta es no, NO, negativo. Que por cierto, hay un accesorio, es que me parece brutal ese accesorio, esto. O sea, es un pedazo de bolso, parece de Fenty o algo así, pero esta es la marca de Sentate, me parece. Mira lo que tiene dentro. Fajos de billetes de simoleones. Y si os dais cuenta, el símbolo del simoleón. Hasta ese mínimo detalle ha cuidado. Me parece una cosa brutalísima. Mira la sim. Glamour más absoluto en estado puro. Con un bolso lleno de fajos de billetes de simoleones. ¿Are you Kardashian? ¿Kylie Jenner? Pregunto. Ya que estoy en accesorios, pues aquí vemos una camisetita. Es un body, me parece, de manga larga, por lo que veo. Que es para poner debajo de ciertas prendas, ¿vale? De esta, por ejemplo. También tiene unas... unos globos, iba a decir. Unos guantes largos, negros y de varios colores elegantes. Mira, esta es una camiseta. Queda muy bien con esto puesto así en negro. En negro y, por ejemplo, para el look completamos con el bolso. Mira, ella. Sencillita, para comprar el pan. Bueno, las uñas racas de diva no pueden ser más maravillosas. Son de praline. Las tengo en colores sólidos. El siguiente es, bueno, este otro abrigazo que me parece cuanto más espectacular. Esto lo puedes combinar como quieras. Te vienen todos los utensilios necesarios para hacer de esto algo maravilloso. Incluso un look de diario de un día lluvioso, tú te plantas esto y vas divina a por el pan o a por lo que sea. Este es un vestidito muy sencillito pero precioso. Ideal para entre tiempo primaveral o un vestidito veraniego en un sitio que no haga demasiado frío, demasiado calor, que diga, perfecta. Y este otro es elegante. Elegante por detrás y por delante, por donde lo veas. ¿Qué es esto? ¿Temática halloweenesca? Sí, efectivamente. Brutalísima. Me encanta. Vamos a ver las partes sueltas, tanto de arriba como de abajito. Y empezamos a elegancia suprema y absoluta con esta colección maravillosa. Es que es, lo tiene todo, ¿eh? Voy a ponerle algo debajo. Quizá, pues, el cinturón. Esto. Mirad simplemente esto. La colección 1949 y la de otoño-invierno es mi favorita. Bueno, parte de arriba, os voy enseñando. Esta camisetita vaquera así, abrochadita hasta arriba.
Es muy ponible y me encanta, es preciosa. En estampados diversos, en tal, me encanta, me encanta. La colección de otoño-inverno de esta, de este año es... me chifla, o sea, es una de mis super favoritas. Voy a quitar ahí eso. Esto es una... un top sencillito, pero que lo puedes combinar con una falda espectacular, como una falda ancha, larga, por ejemplo. Así como ejemplo, ¿eh? Así, o así, o como tú quieras. Cualquier cosita le queda bien a esta sim, como podéis estar observando, ¿eh? Esta otra cosita, espera, le quito lo de abajo. Es como lo que hemos visto antes. Es un body, por cierto. Wow. Así, anchito de mangas y ajustadito de la cintura. Esta quizás sea una de mis favoritas. Mirad la chaqueta. Quiero, quiero esta chaqueta. La necesito en mi vida. ¿Hola? ¿Hola? Esto es un cuadro que hay en los Sims. Real. Mira, Vladislav Strauss. Ahí le tienes de fondo. Oye, hacer referencias a cosas muy... eso también es un cuadro, una pintura, el payaso trágico, el vira lápida de los Sims 1, brutal. Estos colores amarillos, brutales, de verdad. No sé cuántas veces he dicho brutal, pero bueno, si las contáis os doy un chicle. Este top, así con un hombrecito, un hombro caído, con un hombrecito caído, no sé hablar, ¿qué me sucede? Esto me ha gustado mucho, o sea... esta camiseta, camisa top, muy bonita. Esta también es una de mis favoritas. Es de The Sims Resource. Mirar la parte de abajo con un sujetador top bastante sugerente. Es un look muy, muy, muy veraniego y súper, súper atrevido. Muy bonito, precioso. Esta, este jersey me chifla. Ojalá yo, ojalá tenerlo en la vida real con los... los dos bolsitos aquí en el pecho. Es brutal, muy bonito. Esto es como el que vienen accesorios para combinar con los abrigos y demás. ¿Cuántas cremalleras tiene este look? Si lo cuentas, te doy otro chicle, venga. Brutal, ¿eh? O sea, ¿esto qué es, por favor? Ah, esto es una... es para combinar. Es para combinar. Yes. Hola el vestido. Hola el vestido. Es muy bonito. Ala, mira esta... este pantalón. Es tipo cargo. Con su minifalda también de la colección. No puede faltar la campanola. Que se está llevando, señores. Que esto es una realidad. Que se está llevando por mucho que nos empeñemos. Es un, una realidad. Estos pantalones... súper rotos. Me parecen un plus. Me parecen top total. Me encantan. Estos también son súper bonitos. Con unas medias rotas de debajo, como en la miniatura, queda muy bonito. Os lo voy a mostrar. Por ejemplo, vamos a poner esta de... mira. ¡Eh! Precioso. Estos otros también me gustan mucho. Son unos jeans. Sobre todo estos que vienen en duocolor. Hay que ser atrevido para combinar esto. Pero se puede. Se puede, mijos. Hay que ser atrevido en la vida. Esta minifalda también me encanta. Mirar la, la cadena 3D con el cinturón. Muy bonito. Es que me está gustando mucho este haul, ¿eh? Mucho, mucho. Luego también tenemos esta... espérate que se glitchea. Vamos a poner... vamos a poner unos normales. Estos. Una americana larga que lo puedes combinar con los accesorios que hemos visto antes de... cuello alto y vas abrigadita y vas muy, muy linda. Este también me encanta. Es un plumífero de cuello barco. Es un atuendo bastante curioso, ¿eh? Hay que ser atrevido también para ponerse eso. Y luego esta otra es una camisa abrochadita hasta arriba, manga larga, bombacha, y tiene pues colores lisos y ciertos atrevidos. Este rosa es precioso. Me encanta. Y esta también es una prenda, me ha gustado mucho. Es un cuello alto. Uy, es un cuello alto así, precioso. El joyerío máximo. Es que no puede ser más diva hasta así, ¿eh? No se puede ser más diva. Le voy a cambiar un momentito esos pantalones para enseñaros un poquito más detalladamente los tacones. Tenemos varios. Estos de aquí son los mismos, pero unos con y sin plataforma. Estos otros, mirad, son... el tacón es como de pico, total. Pues te puedes matar con eso, ¿eh? Aún así son muy bonitos. Estas botas
Me parecen bastante preciosas, ¿eh? Mirad los lacitos ahí 3D. Esos detalles a mí me encantan. Estas son súper altas, llegan hasta por encima de la rodilla. Luego tenemos unas así... Esto sí que tiene que ser difícil de manejar, ¿eh? Pero vamos. Y luego estas me encantan. Mirad las uñas que las tiene pintaditas. Estas o bien para estar en casa o tipo chanclas para la piscina o para el baño. Muy, muy chulo. Estos son sneakers, ¿eh? Con suela bastante gruesa. Más de estilo alto. Estas son, no sé, cómo calificar, porque te llega hasta por encima de la cintura. Mirad la miniatura, o sea, me quedo loco. Con tachuelas, si alguien se mete contigo, vas con eso en la discoteca y se lo clavas en donde viene siendo ahí, donde estás pensando. ¿Me puedes explicar estas tachuelas de pincho? Yo necesito estos zapatos. O sea, mira. Cualquiera se mete contigo con esto en los pies, ¿vale? Increíblemente brutal. Creo que ya he acabado con las chicas. Sí, hemos acabado. Bastante interesante. Vamos a pasar a... bueno, no sé si os he enseñado el look. Mira. Este soy yo yendo a comprar el pan. Es que yo sería así. Bueno, vamos a pasar al contenido para hombrecillos. Como siempre, y obviamente tienen menos contenido de lo habitual, pues porque son hombres. Y los hombres, pues... no se les quiere, no se les mima tanto que como las mujeres en cuanto al contenido personalizado, ¿vale? Mira, sí, qué bello. Qué bello, qué bello, qué bellote, qué bellote. Estas, te voy a poner. De barbas, creo que te pega barbita. Os voy a enseñar cabellos nuevos para hombrecicos. Tiene ojos tristes este hombre, pero bueno, vamos a ignorar esa parte. Tenemos dos así de este tipo. Uno con más pelito que otro, tipo total, ¿vale? Este, no sé si lo tenía, tengo mis dudas, ¿vale? Pero, no sé, es curioso, ¿eh? Esos ricitos así. Mira qué buclecito. No sé. Este es... Ah, no, este es un recolor para... o sea, este es el base, el que me he descargado es este. Me llamó mucho la atención el flequillo. Y la medio textura que tiene... Uy, aquí hay un glitch. Esos de los polígonos del cabello. Así la miniatura me pareció medio... medio más sin más, medio no sé qué. Pero ahora viéndolo así, lo veo muy alfa. Sinceramente, lo veo muy alfa. Este, me encanta este peinado. Es recién levantado y es que soy yo total. Este es muy chulo, me gusta, así de ladito. Pero allá voy, a estos. Pum, pum, pum. Bueno, este no. Pum y pum. Son... de praline, perdón, son de Wings. Iba a decir praline, lo tengo ya metido en la cabeza de tanto decirlo. Son de Wings y me parecen... me encantan. No sé por qué me gustan tanto los peinados alfa de Wings, pero me parecen brutales. De verdad, no sé si os pasa a vosotros, pero me parecen súper bonitos. Creo que están currados, creo. Y a mí me gustan mucho, este me encanta. O sea, fijaos, es que parece real, los pelos, los brillos. Me parece increíble. Incluso en la zona corta, súper realista. Brutal me parece este cabello. Creo que de los alfa son los que más me gustan. Hasta el color negro, o sea, me encanta. La gorra, ole, ole, la gorrita de lo súper americana, porque... los Boston, los Dolphins de Miami, Atlanta, San Francisco, son varios cosas, Los Ángeles Lakers, temática futbolera, deportes estadounidenses, a tope. Esta es gorra de malote y a mí me gusta, o sea, nos gusta, reconócelo, mijo, te gusta. El rollito, el estilo. Esto es de este peinado... entendí. Marica, ya entendí. ¡Ole! ¡Ole, ole los caracoles! Nos gusta y nos apasiona. Bueno, aquí tenemos contenido variado. Quita. Ahí, mira. ¿No te gusta? A mí me encanta. Estas gafas así de pasta grande me parecen fantasía maravillosa. Me encantan. Ese, coño. Quería poner ese, el del corazón. Ese me ha gustado, sí señor. Ahora, para que se vea... ah, no, si se ve igual. Esto, mismamente, yo qué sé. Os voy a enseñar
Las sudaderas nuevas y demás que tengo, me he descargado muchas sudaderas, varias estampados. Como veis, tipo Vans, estas de Adidas, una de chándal con camiseta simple debajo, con muchos colores, ¿vale? Luego también este otro tipo de prendas que son más invernales, como veis, es una trenca abierta con un jersey de varias texturas, por lo que veo de cuello alto, ¿vale? Esta otra, total, un plumífero bastante tal, con una sudadera normal debajo, de fila, de creo que también hay de North Face, ahí está, de North Face. Esta me encanta, súper, súper bonita, de Nike. Muy, pues ahora, sin yo pensarlo y sin saberlo, de la nueva expansión, muy de abrigadito, porque nos va a venir este contenido bastante bien. Esto es un abrigo largo, invernal también, para el invierno. Esta me encanta. Tengo una chaqueta, uy, tengo una chaqueta así, súper parecida. Es de Levi's, esta es la típica chaqueta de Levi's de borreguito por dentro, súper calentita. Esa es una camisa de normal, bueno, iba a decir de cuadros, pero también la hay lisa con tirantes. Veis ahí los tirantes para un traje formal. Una americana gordita con una sudadera puesta. Me encanta, este look me encanta. Se ve súper guay. Y esta también. Así, esto es más de entretiempo, tal vez, de North Face. Esta camisa me parece muy bonita. Mirad, el detalle, la textura, todo. Todo, tía, todo. Y aquí una cosa que me encanta, espérate, aquí, este. Creo que de cuerpo entero solo hay CC nuevo, este. No me digáis, esto es un típico, el típico pijama del Primark, del, sí. Y este, el de Monstruos S.A. O sea, el típico pijama de Primark que te compras, o sea, es que es así. De Superman, perdón. De Tigretón. Y de Halloween, cómo no. A tope de Tigretón. Es que le voy a dejar este puesto, pobrecito tú. Pero te vas a quedar con este look. Ya te lo digo. Bueno, tengo unas sneakers nuevas. Ay, me encantan. Me encantan estas, son preciosas. Son unas sneakers normal y corrientes. Pero es que estas son las típicas filas, ¿sabéis? Pues así. Chico, ¿qué te vas a quedar así? Estás divino. Espérate, que te... ¿Y si te pongo el pelo...? Espera. Tigre total. Tigre total. Me encanta. Ethan, estás divino. O sea, así te vas a quedar porque me encanta. Hasta aquí, hijos, hemos acabado. Evidentemente, estamos ya preparados para la llegada de la nueva expansión. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado un montón. Ya era hora de traer un nuevo CC Fabs. Aquí está, ha llegado. Decidme qué prenda es vuestra favorita. Y no os olvidéis, os espero mañana aquí en el canal. Seguramente este vídeo lo estáis viendo o muy por la noche aquí en España, o muy temprano en otros países, o ya al día siguiente, que es el día de la reacción de la nueva expansión. Así que os espero por aquí. Un besote muy grande y nos vemos en el siguiente videito. ¡Mua! Os quiero un montón. ¡Chao!